Ya estamos en comunicación mediante videollamada Santa Fe con Juan Claus, es profesor de virología de la Universidad Nacional del Litoral. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Oh, buenas noches, Evangelina, Fernando. Bueno, muy bien. El objetivo, ¿no?, principal de esta comunicación es saber si se puede brindar una estimación de cuándo esta situación por COVID-19 se va a transformar en una endemia. ¿Y qué significa esto, no? Bueno, creo que es prematuro para hablar todavía de la posibilidad de evolución hacia una endemia. Estamos en un pico de contagios a nivel global y la situación endémica es una situación totalmente diferente a esta. Circular de manera más o menos permanente, pero en una forma controlada, digamos, en equilibrio con la susceptibilidad del hospedero, en este caso del hospedero humano. Creo que en este momento todavía no advierto la probabilidad cercana de que hacia un estado de endemia se pueda producir de manera cercana. Ahora, hay antecedentes históricos que podrían avalar esta hipótesis de evolución hacia un estado de endemia. Existen 4 coronavirus endémicos que en algún momento se cientos o miles de años animal al hombre, no sabemos en este momento cómo fue que se produjo ese pasaje, pero en el contacto, en la circulación permanente en la población humana se coadaptaron el virus y el hospedero humano, y esto devino finalmente en una endemia, ¿no? Era más o menos permanente la población de manera endémica. Klaus, para comprender, ¿cuál es, para hablar de una endemia, qué requisitos se deberían cumplir en torno a esto que usted habla sobre el control de la enfermedad? ¿Qué parámetros son los que se tienen en cuenta para pasar de una pandemia a una endemia? Bueno, por empezar, tiene que bajar muy significativamente la... Se puede conseguir a través de una población con un nivel de inmunidad significativamente alto. ¿Bajar la cantidad de contagios? Perdón, porque se cortó. Claro, tiene que bajar la cantidad de contagios, y para que baje la cantidad de contagios tiene que haber un porcentaje significativamente elevado de la población inmune al virus. Claro, al virus. Esta inmunidad sería... esto sería a través de... Hay una serie de características del virus y de la infección y de cómo se genera la inmunidad frente al virus que dificultan esta condición. Por empezar, el virus varía constantemente. La inmunidad que genera en los esta duración, la neutralización no perdura más de 6 meses, tanto para la infección natural como para la inmunidad adquirida por vacunación, y estos son 2 factores que limitan la adquisición de una inmunidad permanente en la población. Parece estar lejos, ¿no? Estamos lejos de todo eso. Yo creo que en esto pensar en que vamos a llegar prontamente a un estado como ese.
Y tampoco creo que convenga establecer esa idea en la población, porque claro, en este momento es cuando tenemos que extremar los cuidados, saber que estamos en una situación de riesgo, que es evidente. Bien. Bien, Klaus. Es de, sí, menor virulencia, eso no está comprobado. Bien, claro, claro. Claro, claro, comprendido. Muy bien. Le agradecemos, Juan Klaus, profesor de Virología de la Universidad Nacional del Litoral, por esta explicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa.